Nosotros no detectan el cáncer de mama, según las mismas informes que nos han dado los médicos, Colegio Matrona, y que nosotros también hemos buscado los mismos antecedentes que tiene el Ministerio de Salud. Cuando ya se nos detecta el cáncer de mama, el cáncer lleva 12 años encapsulado en nuestro cuerpo. Por lo tanto, la prevención que hoy día rige en Chile no es la mejor prevención para no enfermar de un cáncer de mama. No, el cáncer de mama empieza a los 55 años, como están las guías clínicas del Ministerio de Salud. No hemos atrevido a estar acá para ver si alguien del gobierno se digna a escucharnos. Hemos golpeado muchas puertas. Hemos solicitado que nos reciba el Ministro de Salud. Hemos solicitado que nos reciba la señora del Presidente. Hemos solicitado que nos reciba el mismo Presidente. Pero no se nos han abierto las puertas. Cuando vamos a reuniones al Ministerio de Salud con una unidad oncológica, de verdad que sentimos que se burlan de nosotros con la respuesta que nos dan. Tenemos derecho a la vida, según la Constitución Política del Estado. El Estado es garante de nuestras vidas. Yo le dije, el Estado está violando nuestro derecho a seguir viviendo. Lo único que queremos, por favor, es que se nos entreguen medicamentos. Lo que queremos es que nos permitan seguir viviendo. Lo que queremos es vivir un cáncer con dignidad. Sabemos que ya no nos vamos a mejorar del cáncer, pero queremos seguir viviendo con dignidad. Es por eso que nos atrevemos a estar acá, nos atrevemos a llamar la atención. Queremos que ustedes, por favor, nos entiendan, que nos escuchen, que se unan. He hablado con médicos que me dicen que sus tratamientos, cuando ellos le dan a estas mujeres con metástasis la droga, cambia totalmente la expectativa de vida y la calidad de vida de ellas. Y en muchos casos ha regresado la metástasis. Y nosotros no podemos vivir en un país donde si no se tiene plata se está condenado a morir. Eso no es aceptable. Y por eso vamos a acompañar todos los viernes. Hoy día estamos en un día jueves porque mañana es feriado. Todos los viernes, hasta que se resuelva este problema, vamos a hacer nuestra caminata frente a la moneda. Y vamos a estar contra todos los gobiernos porque aquí lo que importa es la defensa de la vida de esta mujer. Así que yo quiero agradecerle y valorar el coraje de ella, de Antonia, de todos ustedes, porque yo creo que es muy difícil entender qué significa tener un cáncer, estar en riesgo de morir, y más encima tener que mendigar, más encima tener que venir acá y luchar por algo que debe ser un derecho. Nosotros queremos simbolizar en las cruces a cada una de las que eran parte de nuestra agrupación. Nosotros hoy día las queremos saludar a ellas. Queremos que ellas estén presentes con nosotros. Vamos a intentar acercarnos de Palacio de la Moneda para ver si por fin alguna autoridad de gobierno se digna a escucharnos y a decirnos. Solamente queremos decirle a todas las amigas, mujeres con cáncer de mama, que ya emprendieron ese vuelo sin regreso, con la esperanza de recibir un medicamento que iba a prolongar su vida, que nosotros no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir en pie, que vamos a seguir luchando y vamos a seguir esta lucha en memoria de cada una de ellas, y que ya no están, que ya partieron. Yo quiero felicitar a un gobierno con coraje, a un gobierno valiente que manda a carabineros de Chile para enfrentar a mujeres que están muriendo. Los felicito, señores carabineros, de bloquearle el paso a estas mujeres que están luchando por su vida y que les bloqueen la calle como si fueran terroristas. Los terroristas son los que están allá, que están dejando morir a la gente. Esos son los cobardes. Estas mujeres son un ejemplo de dignidad. Y a ustedes les debería avergonzar estar acá impidiendo el paso, que puedan caminar libremente por las calles cuando lo hacen pacíficamente mujeres que están luchando por su vida. No me gustaría estar en el lugar de ustedes. Me avergonzaría ser carabinero de Chile y estar impidiendo que estas mujeres que están en riesgo de morir puedan luchar por su vida. Para hacer un llamado como mujer a que la moneda escuche el drama de las mujeres. Las lágrimas, por cierto, están en todas nosotras. Es emocionante ver cómo se defiende la vida en la calle. ¿Por qué no nos escucha el gobierno, a los parlamentarios, a las mujeres?
nos están filmando los carabineros, no importa que pasemos a las listas de registro de personas peligrosas. No nos importa. Aquí hay un gobierno inhumano. Todo es número. Todo es número. Están muriendo mujeres en un país desarrollado, un país que tiene recursos. El Parlamento aprobó más de 3.200 millones de pesos anuales para entregar gratuitamente una droga que cuesta 1.200.000. Cada mujer necesita hasta 20 drogas. Son más de 20 millones de pesos. ¿Qué mujer, qué familia de FONASA puede pagar esa droga? Es por eso que estamos en la calle y queremos que el presidente nos escuche. Lo peor es un gobierno sordo. Por eso está el 29% de respaldo. Varios casos más.